Yo quiero seguir viviendo el momento de emoción, de agradecimiento y festivo que tuvimos con la inauguración de la Escuela Especial Número 1. Agradecimiento de la comunidad educativa, de los alumnos, los docentes y los padres. Eso es lo más importante. Y si hablamos de políticas inclusivas en nuestra provincia, ese fue un hecho concreto. Y ahora sí me voy a meter en la denuncia mentirosa, dañina, individualista, de un cierto sector que ya conocemos que su política es esa. Su política es esa, generar la duda, generar la discordia, un individualismo. Es todo para ellos con objetivos personales y sembrar un odio. Y nosotros no vamos a permitir ni vamos a caer en ese juego. Porque nosotros estamos a favor de las políticas concretas, de inclusión, como digo, políticas en toda la provincia. Y si nos referimos a lo que vivimos hace pocas horas, me parece que esa es la mejor respuesta que debemos dar. Nosotros tenemos un Estado presente, un gobierno que se ocupa de las personas con discapacidad. Yo soy de educación, pero el Estado se ocupa en todos los ámbitos de las personas con discapacidad. Y tenemos muchas cosas para enumerar, no solo un edificio lo tenemos en todos los lugares y en muchos lugares de nuestra provincia. Tenemos recursos humanos idóneos. Entonces, la convención, hoy leía que dijeron algo que no respetaron la convención, y la convención, lo primero que dice la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, bregar por los derechos, y en esta provincia se respetan y se hacen valer los derechos y se trabaja. Trabajamos para las personas con discapacidad, ese sector que se dedique a hacer buenas políticas inclusivas como nosotros hacemos, con un Estado presente, donde trabajamos todo de manera articulada. Y hechos concretos así, yo me quedo con eso, con la emoción, con la alegría de los alumnos que van a disfrutar de un moderno edificio, un edificio adaptado con las mejores condiciones. Me parece que la inclusión es esa, ¿no? No es la otra cosa que pregonan estas personas.